Los agentes del organismo de investigación judicial se encuentran investigando el asalto que ocurrió el pasado viernes a un camión remesero en el Roble de Laurel, en el cantón de Corredores. El organismo de investigación judicial de Corredores se encuentra investigando el asalto hacia un camión remesero sucedido el día viernes en horas de la tarde en el sector de Laurel, propiamente en las afueras de una cooperativa de dicho lugar. Como parte del evento criminal, los delincuentes logran sustraer 70 millones de colones y se tiene por parte nuestra que participan al menos 4 sujetos fuertemente armados que arremeten contra la integridad física de los custodios y varias personas en el lugar. En el abordaje inicial del sitio de suceso se logra ubicar una vagoneta, así como un vehículo tipo automóvil que fueron utilizados como parte del evento criminal y que fueron incendiados posterior a la ejecución del mismo. Así las cosas, 4 de las víctimas que resultaron heridas fueron trasladadas a los hospitales, donde nos reportan a este momento que se encuentran fuera de peligro. En una grabación se puede apreciar cómo los sospechosos llegaron en una vagoneta y dispararon en múltiples ocasiones contra los agentes de seguridad del camión de transporte de valores, que según las versiones estaba dejando dinero en el cajero automático de la localidad. Tras el hecho, se reportaron 3 personas con impacto de bala, quienes ya se encuentran fuera de peligro, según informó el OIJ. El mismo viernes, las autoridades encontraron un carro en llamas en esta localidad de Bambito, que en apariencia estaría vinculado al hecho violento. Las autoridades siguen sin ubicar a los sospechosos de este asalto.